Amigos, el día de hoy vamos a hacer un análisis real de un caso de deuda. Papayita, facilito. Si tú debes 1,000, 10,000, 100,000, 1,000,000, 10,000,000, 100,000,000, da igual. Te estás ahogando en un vaso de agua. Hoy voy a analizar un caso real, números reales. Y vamos a resolver este caso juntos para que veas lo fácil que es y lo aburrido que es para mí estos temas. Así que vamos a resolver este tema. Tenemos estas variables. Una deuda en Caja Arequipa de 1,200 soles. Una deuda en Compartamos de 15,000 soles. Una deuda en Mi Banco de 50,000 soles. Una deuda en Scotia de 40,000. En Credit Scotia de 8,000. Y en tarjetas de crédito 4,000. Vamos a sumar todas las deudas. Y tenemos una deuda total de 118,200. Ya vamos a redondear a 119,000 a favor del banco, del sistema. Entonces aquí tenemos un caso de 119,000 soles. Da igual si tu suma sale 1,000,000. En mi caso, 600,000 soles mandé al diablo del sistema. En el caso de esta persona son 119,000. Puede ser 10,000, 50,000, puede ser 1,000,000, 10,000,000. Es irrelevante, es lo que quiero que entiendas. Da igual lo que debas y a quién le debas, si fue por préstamo, si fue por tarjeta, si fue reactiva, da igual. Deuda es deuda en el sistema financiero. Entonces, en este escenario tenemos dos salidas, ¿no? Tenemos la salida de pagar, tenemos la salida de pagar y de no pagar, si es que no puedes, ¿no? Simple, ¿no? No nos hagamos mayores complicaciones. Hay una deuda, la podemos pagar o la podemos no pagar, punto. Ya, la podemos pagar chambeando, matándonos de lunes a domingo, no sé. La cosa es que puedas cubrir las cuotas, ahí no hay nada que discutir. El problema está cuando no la puedes pagar, ¿no? Si no la puedes pagar, tienes que aplicar el sistema FACDA System, o lo que yo llamo, manda al diablo al sistema, ¿ya? Eso se debe hacer cuando realmente estés en una situación crítica. Ojo, yo no te digo que hagas esto a propósito, que te quedes con la plata del banco. Si tú tienes, te está yendo bien y tienes el dinero, págalo como tiene que ser. Pero ¿qué pasa si te robaron? ¿Qué pasa si te estafaron? ¿Qué pasa si te pepearon? ¿Qué pasa si te despidieron del trabajo? ¿Qué pasa si tu negocio quebró? ¿Se lo llevó el huaico? ¿Se lo llevó el COVID? No lo sé. Hay situaciones en la vida donde no es que tú no quieras pagar. Eso es lo que quiero que entiendan. Es que no puedes pagar. Estás dejando de comer. Estás dejando de tener una calidad de vida normal. Y estás pasando por penurias. Vendiste tu televisor. Vendiste tu cama. Vendiste todo. Estás prácticamente estás en la miseria total porque solo estás preocupándote en pagar y pagar y ya no tienes vida. Y así no tiene que ser. Recuerda que el sistema no tiene corazón. No te va a agradecer cuando tú pagas los intereses. No es un ser vivo. No te sientas mal por no pagar. Son situaciones que vivimos de manera natural las personas en el transcurso de nuestra vida. Te lo dice una persona que ha perdido 500,000 de soles en el 2008, 1,000,000 de soles en el 2018, 6,000,000 de soles en el 2020 y 1,000,000 de soles en el 2021. Así que yo sé lo que es perder dinero, pero así como he perdido también he ganado. Solo que estoy resaltando las pérdidas porque a la mayoría no le gusta hablar de sus fracasos. Pero así como he perdido, he ganado millones de soles y cientos de miles de soles. Ahora ya no estoy en esa situación. Así que si yo pude sobrevivir, pude pasar y ahora genero más de esos montos al mes, 147,000, entonces tú también lo puedes hacer. Solo hay dos razones por las cuales tú no lo estás logrando. Uno es conocimiento, es decir, saber cómo generar esos montos. No lo sabes, porque si lo supieras ya lo estarías haciendo. Dos, no estás haciendo cosas, actividades que te ayuden a generar esos montos. Porque si lo supieras, ya lo estarías haciendo. Es decir, saber y hacer, saber y hacer. Y eso es algo que yo te puedo dar, porque yo ya lo sé, yo ya lo hago. Si tú no estás ganando más de 20,000 al mes, más de 50,000 al mes, más de 100,000 al mes, significa que no sabes cómo hacerlo. Eso es algo que ya lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho, probado y comprobado, sin siquiera incluso invertir dinero. La respuesta no está en hacer un negocio. ¿Para qué? Es una tontería. Pero esto te lo voy a explicar en otro video. Sigamos resolviendo este caso. Este sería un caso de fracaso llevado al éxito. ¿Por qué? Porque es deuda. Pero vamos a hacer una jugada. Vamos a ver los parámetros que nos permitan salir airosos de esa situación. Una cosa que tienes que entender es que no importando el nivel de deuda, 10,000, 5,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000,
Primero, no hay cárcel. No existe cárcel. O sea, nunca vas a ir a la cárcel, así que tú tranquilo. Dos, no hay muerte. Jamás te van a mandar a matar. Los bancos no hacen eso. No existe, eso está en tu cabecita. Si no hay muerte y no hay cárcel, entonces ¿de qué te estás preocupando? Ahora, cuando el sistema te quiere cobrar, digamos que tú dejas de pagar, en 30 días en adelante tú pasas a rojo y el sistema va a querer cobrarte. Solo te puede cobrar de tres maneras, ¿ya? Te puede cobrar con dinero en cuentas, ¿ya? Te puede cobrar con vehículos que tú tengas y te puede cobrar con las propiedades que tú tengas a tu nombre, ¿ya? Estas inscritas en SUNAT. Oye, tengo posesión, no sirve, eso no está en el sistema, difícil que te lo puedan quitar. Vehículos que estén inscritos en SUNAT, a tu nombre, tienen que estar a tu nombre, si no, no existe. Dinero en cuentas, bancos y cajas. ¿Cómo hago entonces para proteger el poco dinero que aún me queda? El vehículo que me quede, ya sea moto, sea auto, camioneta, tractor, da igual. Propiedades, lote, terreno agrícola, garaje, cuarto, departamento, casa, da igual, una propiedad inscrita en SUNAT. Primero, en dinero, vacías todas las cuentas, ¿ya? Vacías todas las cuentas, es decir, sacas el dinero y anulas tus cuentas. Y cuando el sistema quiera cobrar de esas cuentas, simplemente no va a existir. O sea, no hay forma. O sea, embárguese las cuentas. ¿Qué cuentas si no hay? Segundo, los vehículos. No importa si tienes uno, dos, tres vehículos. Simplemente pasan a otro nombre, a otro titular. Titular. No importa si es familia o si es un tercero. Da igual. O si incluso lo pasas a una empresa. A una EIRL, SRL, SAC. Da igual, simplemente que no esté a tu nombre, punto. No importa la figura, donación, transferencia, anticipo de herencia, da igual, simplemente que no esté a tu nombre. Y lo ideal es hacerlo antes de que entres en rojo. Por eso es importante que tú tengas este conocimiento antes. La mayoría de personas me busca cuando ya está en el hueco, cuando ya está al fondo, y ahí es más complicado aplicar estas estrategias. Estas estrategias se hacen antes de entrar en el problema, ahí es facilito. Estando se puede, pero complicas el tema. Quiere decir que en el sistema no va a figurar ningún vehículo a tu nombre. ¿Cuándo no aplica? Si tienes un crédito vehicular. Si tú tienes un crédito vehicular, fuiste pescadito, porque ese vehículo nunca te perteneció. Así que mi recomendación es que se lo lleven, que orden de captura, lo llevan al depósito, lo rematan y de ahí se van a cobrar la deuda. Si tu deuda quedó muerta, no pasa nada. Y si queda saldo a pagar, aún van a seguir buscando de dónde sacarte plata. Simple, no te enamores nunca de los activos, no te enamores de ese carro. Nunca fue tuyo, es como tu ex, nunca fue tuya, igualito. El vehículo no es tuyo, ¿por qué te enamoras? Míralo de esta manera. Que se lleven esa camioneta, porque ahora tienes la posibilidad de comprar una mejor. Así como tu ex, que se vaya, y ahora va a venir otra chica mejor para ti. Así que es cuestión de mentalidad. No pasa nada, nadie se muere por perder un carro. Con las propiedades hay dos escenarios. Antes de pasar a rojo, basta que lo pases una vez. Ya, una sola vez, no es necesario tres veces. Pero para que esto ocurra, tiene que darse dos condiciones. Uno, no debes haber dejado pista en las entidades. O sea, si tú pediste un préstamo, cualquier cosa, y te dijeron, oye, dame una copia de la copia literal de tu propiedad, fuiste, porque dejaste un rastro. Oye, pero no firmé nada, no se generó una carga de hipoteca. No importa, pero ya dejaste el rastro que eso existe. Oye, te pidieron tu HR, tu predio urbano de la municipalidad. Dejaste rastro. Entonces, si tú dejaste rastro, esto de una vez ya no sirve. Así no hayas firmado nada, así no se haya generado una carga, una hipoteca en la partida registral. Si tú dejaste rastro, el hecho de pasarlo una vez ya no sirve.
Recuerden la modalidad de pasarlo una vez, no importa si es compraventa tradicional con bancarización, donación o anticipo de herencia. Da igual qué modalidad, pero si dejaste un rastro, dejaste un papel, así no hayas firmado nada, ya no aplica la estrategia de pasarlo una vez. Entonces, ¿qué haces? La solución es tres veces. Tres veces. Oye, ¿las tres veces pueden ser donación? Sí. Oye, ¿puedo usar el anticipo, el adelanto de herencia? Sí. Oye, ¿puede ser compraventa? Sí. ¿Pero tiene que ser bancarizado? Sí. El problema de las compraventas es que tiene que ser bancarizado. Recordar que existen dos precios, el valor comercial y el mínimo valor al que tú cual puedes venderlo. El valor comercial, de hecho, no te va a convenir porque no tienes ese dinero para bancarizar. Entonces, utilizas el valor del autoavalúo. Es decir, en la municipalidad, en esa cartilla que recibes, hay un valor de tu propiedad. Es un valor que suele ser inferior, muy inferior al del mercado. Ese es el valor al cual tú puedes vender la propiedad por la cual estás haciendo esta compraventa. Da igual si es una compraventa real o simulada. El sistema no se da cuenta qué es real y qué no es real. En el sentido que tú puedes poner a un amigo, a un primo, a un vecino y hacer la compraventa. Para el sistema hay una compraventa. Pero quizá para ti internamente simplemente es una pasada de titularidad. Que tú y yo sabemos que es una pasada de titularidad. Ojo, estamos hablando de ejemplos hipotéticos, ¿sabes? Pero así funciona el sistema. Entonces lo tienes que pasar tres veces. Existe una acción que se llama la acción pauliana, que se van a hablar los abogados, que dice que esto revierte estas compraventas para que el banco se proteja. Es cierto, existe la acción pauliana, pero a partir de la tercera compraventa o el tercer titular ya no procede. La pauliana no sirve, ya fue. Así que olvídate de pauliana, no pasa nada si es que lo haces tres veces. O sea, si realmente quieres proteger tu propiedad, tres veces. ¿Cuándo no aplica? Cuando tienes un crédito hipotecario o cuando te hicieron un préstamo y tú diste como garantía tu propiedad. O sea, existe una carga en la partida registral. Ahí fuiste pescadito. No hay forma de salvar tu propiedad. Así tú la pases tres veces, cinco veces, diez veces, el comprador va a asumir la deuda. O sea, a quien le van a cobrar es al último dueño. Así que eso no te salva, o sea, no sirve si tienes hipoteca. Recomendación, que se lleven la casa, que la rematen. ¿Cuál es el problema? Compras otra casa. ¿Por qué te haces bolas perder una casa? Una buena excusa para comprar una mejor casa en un mejor lugar. ¿Cuánto te vale una casa? 100 mil soles, medio millón de soles, un millón de soles. El problema es que tú no sabes hacer medio millón de soles, no sabes hacer un millón de soles. Ese es el maldito problema, no es la casa. O que te tomó 20 años de tu vida hacer un millón. Pero hay gente que lo hace en un mes. Hay gente que lo hace en 6 meses. Hay gente que lo hace en un año. Entonces la solución es que tú aprendas a hacer ese dinero en el tiempo que lo hacen otros. El problema no es la casa. El maldito problema, como siempre digo, eres tú. Así que con esto resolvemos el tema. Entonces agarramos y si tú ya no tienes propiedades, cuando el juez pues, inicie un proceso judicial, ¿ya? Al final va a haber una sentencia, y en esa sentencia dice cóbrese, embárguese, perfecto, ¿qué van a embargar? Cuentas, no hay, tic, error, embárguese vehículos, tic, error, porque no hay, embárguese propiedades, pip, error, el sistema no tiene cómo cobrarse, y como no hay cárcel y no hay muerte por deuda, a eso se le llama papel muerto. Así que si estás viendo este video, compártelo para que todas esas personas que están llorando, que están escondidos bajo su cama, que se encierran en su cuarto, que están deprimidos, que no comen, que su cosita no se les para porque están traumados y que quieren quitarse la vida, ahí tienes la solución. Te estás ahogando en un vaso de agua. Da igual si debes 10 millones, 100 millones. Por eso estos temas para mí son aburridos, porque la solución para que no pierdas tus cosas te la acabo de dar. La otra es más complicada. Tienes que volverte en una máquina de hacer dinero. Que no puedo, como suelo decir, tú no puedes. O sea, tú no puedes, pero no significa que no se pueda.
Ganar 100,000 soles en un mes no es complicado. Es más, te voy a dejar debajo de este video los 123,000 soles que gané en diciembre en uno de los negocios que hago, donde no tienes que invertir nada más que tu tiempo y tu talento. Tiempo, todos lo tienen. Talento, no tengo. Se desarrolla, pero tienes que querer hacerlo. Te voy a dejar el comprobante, la factura de que en octubre 2022 cobré 105,000 soles. Ganancia pura, ojo, no ventas, ¿ah? Cualquiera puede vender 100,000 soles. Otra cosa es ganar 100,000 soles. Te hablo de ganancias puras. Noviembre 2022, 65,000 soles. Si tú no estás ganando 65,000 soles al mes o más de 100,000 soles al mes, es porque no sabes cómo hacerlo y no haces esas cosas. Yo sí sé y te puedo enseñar. Así que contáctame o contacta a mi equipo. Debajo te dejo los videos. Lo demás depende de ti.